gracias a Dios, sí.
el tema. Es para mi casa, pero... Ya te lo voy a dar para mi casa. ¡Pecarole, pizza, pizza! Thank you.
Yeah.
estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pobre pecador. Lectura de San Juan. El siervo no es más que su Señor. Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a ustedes. Si guardaran mis palabras, también guardarán la misma. Pero todo eso les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Palabra de Dios. Jesús, agotado por la fracturación y el maltrato de los soldados, unido a los sufrimientos y la coronación de espinas, cae al suelo por primera vez. No recurre a sus fuerzas sobrehumanas, no recurre al poder de los ángeles. Muchos con cara de asombro se habrían preguntado: ¿dónde quedaron aquellos prodigios extraordinarios? ¿Acaso no tenía dominio sobre las violencias humanas, inclusive sobre la muerte misma? Y ahora, ¿por qué se muestra débil, frágil y vulnerable? Toda esa desolación que parece anular todo el sentido de su actividad pública, por el contrario, le hace seguir con fidelidad hasta el final. Es también la vía propuesta para recorrer el camino sinodal, no partiendo del triunfalismo, sino del reconocimiento de las propias fragilidades, el pedido recíproco del perdón. Eso será una expresión del amor misericordioso del Padre, el signo de la voluntad de no seguir el camino de la división causada por el perdón, sino de la unidad. Por las veces en que no hemos sabido aceptar nuestras limitaciones, confiando excesivamente en nuestras capacidades humanas, ilumínanos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor pequeño, ten piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores y lágrimas de su Santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz. Amén, Jesús.